importante che invocamo lo Spirito Santo, che aiutami a poner parole giuste, se también a vosotros esto puede ayudar a alguien, fenomenal. Però io a una maniera voglio desnudarmi, anche vosotros, se voglio, no, voglio compartire. Va bene, non literalmente. grazie a Dios, no. Y compartir con vosotros eso que Dios ha hecho en mi vida. Mas sobre todo hablar de esta misericordia, que creo que la verdad es inmensa, ¿no? Porque si yo hoy estoy aquí hablando con vosotros, es solo gracias a su misericordia. Yo no tenía que estar aquí. Si tenía que recibir lo que ha merecido, no tenía que estar aquí. Pero su misericordia es mucho más grande de cualquier pecado, de cualquier cosa. Entonces, si os parece, hacemos una invocación al Espíritu Santo que nos ayuda a todo a este momento, que creo que podemos decir que es un momento de oración, un momento de hermandad, donde voy a compartir con vosotros esto. Dios entra en mi vida. Yo he venido de una familia donde no se hablaba de Dios. Mi padre, vamos, no era bautizado, mi abuelo era comunista, no lo bautizaron. Es verdad, nunca se hablaba mal de Dios a mí, pero no se hablaba. Entonces yo creo que de verdad yo necesitaba esta cruz para dar la oportunidad que el Señor entre en mi vida. Entonces, muchas veces estamos acostumbrados a eso, uno dice, es un chico drogadicto, problemas de droga, una familia desestructurada, pero eso no tiene que ser así. Mi familia era, yo siempre pensaba que no faltaba nada en mi vida. Hoy entiendo que faltaba era Dios. Mi padre era un deportista, porque muchas veces eso acostumbrado a no, una familia con padre alcohólico, no. Mi padre era un deportista, vamos, no me faltaba nada, yo soy hijo único, no tenía ni hermanos ni hermanas. Entonces mis padres se han casado muy jóvenes, tenían 18, 19 años, ha llegado yo. Entonces también mucho tiempo pasaba con mis abuelos. Y más cuando me toca adolescencia, es cuando empiezan guerras en Balcanes. Yo tenía 12 años, año 91, cuando empieza la guerra aquí. Mis padres para luchar para una vida mejor, y yo mucho tiempo con abuelos. Entonces, ya sabéis cómo son abuelos, no, yo ya tenía una libertad, un pelín más grande que mis amigos, pero una libertad que al final a mí me han hecho mucho daño, ¿no? Pero, y estas cosas pequeñas, no sé, y mis amigos se quedaban en la calle hasta las 8 y yo podía hasta las 9, o hasta las 9 y media. Mas toda esta cosa ya me hacía sentirme distinto a los demás, ¿no? Que yo era... Luego, ¿qué pasa? Mi padre era un deportista, lo hemos crecido en el mismo barrio, todo el mundo conocía a mi padre, era muy joven cuando yo había nacido. Entonces, yo también, cuando llego a esta época de adolescente, era bastante simpático. Luego, era hijo de mi padre. Entonces, a una manera, puertas se abrían bastante fácilmente, por todos los lados, ¿no? Entonces, siempre me gustaba estar con la gente mayor y tal. Y a bastante temprano empiezo a conocer Vita de Noche, que me encantó. Pues imagínate, yo tenía 13 años cuando empecé a salir a discotecas. Entonces, pues imagínate, un lunes vengo al colegio
mis amigos hablaban como estuve con ese, con sus abuelos a un estuve en una discoteca, era ley de colegio, todo el mundo me miraba con ojos así, y eso a mí me hacía sentirme distinto de los demás. Pero ¿qué es realidad? ¿Qué vive un chico de 12, 13 años? Que son cosas normales, demás, cuando empiezas a conocer ese mundo, decimos de mayores, empiezan a salir miedos, inseguridades y demás. Yo estando con la gente mayor, yo ya quería ser mayor, como que, y todos los miedos e inseguridades quería esconder. Y yo creo que mi primera droga eran máscaras, era mentira. Era cosa si yo me convierto en un especialista de máscaras. Demás, vengo de una familia serbia, donde hombre no llora, donde, bueno, no sé cómo, de alguna educación balcánica, donde tú no puedes mostrar que tienes miedo, no puedes mostrar, o sea, una cosa... Entonces, me convierto en, vamos, en un especialista de máscaras. Era una persona con mis padres, otra persona a la calle, tercera persona al colegio, y cómo necesitaba estas máscaras, ¿no? Pero dentro de mí, lleno de miedos, inseguridades, y estas máscaras solo me ayudaron a esconder estos miedos y estas inseguridades. Y además, cuando empiezo a entender, tomando dos cervezas, fumándome un porro, ¡wow! Fenomenal, como que miedos desaparecían, como que yo era hombre que quería ser. Pero ¿qué pasa? Yo pensaba que con esto yo había resuelto mi vida. 10 euritos fin de semana, me pasaba genial. Pero ¿qué pasa? Que esto es una mentira. Que droga, y da igual que droga, es un engaño que te toma pelo. Es todo contrario que te parece. A ti te parece y que volas. No, no, tío, vas a fondo. Te parece y ser libre. No, no. Te estás convirtiendo en un auténtico esclavo. Yo os digo, porque todo empieza así, pareciendo una broma, pareciendo, va bien, fin de semana, me lo paso bien, está, todo muy bien. Yo llego al punto donde necesitaba, en esta época, en Serbia también, y me engancho a heroína, empiezo a tomar todas las drogas posibles, me engancho a heroína, llego a pasarme bien fin de semana con 10 euritos, gastar hasta 120 y 150 euros diarios para heroína. Entonces, llego al punto de hacer todo. Yo siempre, con esto que os he dicho antes, que me sentía distinto de los demás, ¿no? Entonces, y mi padre, gente moría de esto, pero yo no soy así. Esto a mí no me va a pasar, yo soy distinto, ¿no? Y cuando, después de unos años ya, cuando llego al punto que entiendo que tengo un problema y que tengo que salir de esto, esto ya no era fácil. Yo os digo, estoy seguro que droga es un demonio que te toma pelo. Es una mentira que te toma pelo y te engaña a una manera tremenda. Cuando yo quería salir de eso, eso ya no era posible. Yo necesitaba heroína todos los días. Me despertaba con esta cosa, iba a cama con esta cosa. Entonces, probo dejar por mi propia fuerza. Y sí, la dejaba. Porque dejar droga no es problema. Porque droga no es problema. Droga es resultado de problemas que tú llevas dentro. Que el día de hoy hay un montón de adicciones, de drogas, si es heroína, cocaína, o bulimia, anorexia o pornografía, juegos. Un mundo que son resultados de problemas que tú llevas dentro, ¿no? Entonces yo lo he probado dejar, y dejar yoga, man, no es problema. Una semana tienes crisis de abstinencia que se aguanta, pero luego dentro de ti se crea un vacío tremendo. Un vacío que tienes que llenar con algo. Entonces yo lo llenaba con trabajo, con deporte. Luego siempre, como era especialista de máscaras, siempre buscas una novia universitaria muy buena, tal, para otra vez tener una máscara buena. Y todo eso funciona un tiempo, pero son cosas humanas, son cosas que pasan.
E io dico, io sono sicuro. Perché, sai come funziona? Per tu sentire algo più forte di eroina, cocaina, tienes che provare una droga più forte. Io dico, oggi, con tutta la sicurezza, l'unica droga più forte di eroina e cocaina è il Gesù Cristo. Non esiste medico. Io os dico, per mia esperienza, ha girato tutti i medici, psichiatri, psicologi, io li tomavo per. Io sapevo molto bene che tengo che dire, che mi danno una pastiglia, che mi fanno un ponte, hasta che non consigo il dinero per trovarmi la droga. Perché un drogadicto non è un infermo. Io mi gusta dire un drogadicto è un stato di spirito. Una cosa di dentro. Non è un infermo, non esiste una pastiglia che ti aiuta. Esiste al dia di oggi questo che governi hanno fatto queste terapie di non so, metadona. Questo è solo che i drogadicti stanno calmi e che muoiono poco a poco, che non vanno per la città a rubare e tal. Questo non è nada, nada, non esiste una pastiglia. Io dico, io a chiedere, io luego también ho pedito aiuto di mis padres, che por supuesto querían aiutarmi. Y eso, hemos girado de todo, pero ha dejado, creo, droga por mis fuerzas 10 veces. Una vez estaba limpio, un año, un mes, tres meses, seis, y al final un año estaba limpio, he decaído. Y otra vez, justo por eso que ha dicho, porque droga no era mi problema. El problema estaba dentro, ¿no? Entonces, como ha dicho, tenía una suerte, que vengo de esta una familia abbastanza balcanica. Entonces mi padre un día, como también ha crecido a varios, donde tenía muchos amigos que son muertos por heroína, y un día me dice, porque pues imagina, yo luego empiezo a robar todo de la casa, ollas de mi madre, ¿sí se dice ollas, no? Sí, sí, joyas. Joyas, porque siempre me confundo ollas. Con ollas, y con, pero a robar, vamos. Però a parte di prima, robavo tutto che poteva vendere, tutto, ha robato di casa che poteva vendere per conseguire dinero per drogarmi. Ha venduto tutto che poteva vendere. In un momento, mio padre mi ha perso tutta la speranza e disse, mira, io non posso mirarti più, te mato e terminiamo senso. E mentre mio padre va a coger l'arma, a me non mi ha dato tempo di ponermi i zapatos, era, mi ricordo che era inverno, era nieve, io scappo di casa. Entonces escapo de casa y él iba a matar. Entonces, no sé, yo creo que esta cosa me ha salvado la vida. Por primera vez me encuentro por la calle, solo, para mí solo, yo siempre tenía muchos amigos. Y muy bien, estás un día con un amigo, otro día con otro amigo, luego decía, vale, en dos días voy a llamar a mi casa, me van a recoger y ya está, vamos. Luego, yo cuando llamaba a casa, cuando ellos veían mi número, quitaban llamada. Luego yo llamaba de otro número, cuando iba mi voz, me colgaba. Para mis padres yo era ya muerto. Ellos ya no contaban conmigo. Entonces ahí empieza, vamos, una cosa que yo me convierto en un delincuente. Entonces empiezo a hacer de todo. Yo no sé, yo creo que he hecho todo menos matar. Empiezo a traficar la droga. Empiezo a cambiar casas cada mes. Para, porque me buscaba policía, empezó a tener problemas también con gente peligrosa. Entonces llego a punto de tener 23 años y no quería vivir más. Entonces yo me recuerdo muy bien que últimos meses salía de casa, cerraba casa y como que dentro de mí decía, por favor, que ya me matan y ya está. O sea, como que deseaba, no podía más, no podía más vivir así. Tenía 23 años, llego a punto de no pensar suicidarme, ma pensare come hacerlo. Non so, già non voleva vivere. Quindi una notte, in questa epoca, quando vengo a una casa che tenía alquilada, vedo un coche adelante con due persone dentro. Io non so ni hasta oggi se questo era mi paranoia o alguien de verdad me stava aspettando, però io escapo esta notte e per la città incontro un amico. Que me lleva a su casa, yo lo conto un poco todo, un amigo, más era un conocente, un conocido de la ciudad, más que amigo. Entonces, él era chico que tomaba la droga también, pero estaba bien.
in este momento tal, estuvimos a su casa y nos drogamos los dos. Estuvimos ahí casi no puedo. Pero él me, yo lo digo, mira tío, tengo problemas, tengo esto, esto, me buscan tal. Y él dice, mira, yo estuve en una comunidad que se llama Comunidad Cenáculo. Y empecé a hablarme, estuve, estaba ahí 6 meses, ha salido y continuado a drogarse. Pero un poco se ha recuperado físicamente y continuado a drogarse. Entonces me habla del Cenáculo. Me habla de una comunidad que está 600 kilómetros de mi ciudad, de aquí a Medjugorje, al lado de Mostar. Yo no tenía idea que Virgen existe, menos que pueda aparecer. Algo como que me sonaba muy lejano, Medjugorje, pero no ni idea. Pero me dice, ahí hay una comunidad, dice, Comunidad Cenáculo. Ahí vienes, un poco se trabaja, un poco reza. Ya veráis a viernes cuando vamos ahí, nos explican día que tengan cómo se reza y cómo se trabaja. Él me decía, sí, un poco rezas, un poco trabajas, te dan cuesta el tiempo que quieres, vestidos, todo. Y más importante, todo gratis. Como vamos a un lugar perfecto, ¿no? Para esconder mi un mes. Esto era mi idea. Y además yo con mi película, voy ahí un mes, luego da Split me voy a Italia, Ancona, luego ya con mis películas en la cabeza, todo gratis. Entonces eso era jueves, a lunes yo estuve aquí. ¿Sabéis qué es curioso? Yo hoy me pregunto muchas veces también de esta cosa que, yo no sé si este chico está vivo o está muerto. Este chico esta noche no podía ni hablar, casi. Que estaba, y me hablaba de Cenáculo. Dios me ha salvado la vida a través de él, que os garantizo que en este momento era muy difícil ver Dios en él. Ma me pregunto hoy muchas veces, ma ¿cuántas veces Dios me habla a través de personas que en este momento es muy difícil ver Dios ahí? A través de personas pobres de espíritu, para decir así, ¿no? ¿Cuántas veces me habla? ¿Y cuántas veces yo no soy capaz de ver que Dios me habla? Amén. Esto me ha hecho mucho reflexionar. Como digo, no sé si ese chico está vivo, está muerto, ¿dónde está? Yo rezo por él a veces, ¿no? Dios me ha salvado la vida a través de él. Yo vengo a Medjugorje, vengo donde está el restaurante Dubrovnik, me acuerdo. No tenía documentos, tenía que pasar fronteras sin documentos y todo. Esto era un jueves cuando él me habla, yo al lunes estoy aquí. Entonces me acuerdo cuando paro adelante de la iglesia, tal, veo, ahí eran, vamos, gente de color, eran, vamos, italianos, coreanos, gente de todo el mundo. A un pueblo, a Bosnia, aquí, ¿qué está pasando aquí? Vamos, yo digo, vale, y me acuerdo que hablé con un camarero del restaurante Dubrovnik, ¿dónde está Cenáculo? Él me indica, y yo voy, Comunidad Cenáculo está justo enfrente del Monte de la Aparición. Ya veráis, a viernes vamos a ir a escuchar ahí testimonio y vamos a compartir con ellos alguna cosa. Entonces me dice, está ahí, entonces yo ni idea, vengo ahí. Y veo un chico adelante de casa, entonces yo salgo ahí a hablar con él. Entonces yo empiezo a hablar con él. Yo no sé qué pasé en este momento, va bien, lo sé. Yo creo que ya ahí Virgen empezó a entrar, a romper este corazón de piedra que tenía. Porque yo empiezo a decir, mira, ha hecho esto, 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 esto. Y de más a un momento me rompo yo. Yo era hombre que no llora, ¿eh? Y más adelante de un hombre, esto, vamos. Pero como que a un momento se caen todas las máscaras. Yo lo digo todo y empiezo a llorar. Porque ¿qué pasa? Para entrar en Comunidad Cenáculo se hace una preparación que puede durar hasta 2 meses, que son unas charlas, unos coloquios para poder entrar. Yo he venido así, no tenía dónde ir. Ha gastado todo el dinero que ha tenido, entonces él me ha dicho, vale, vamos a hablar con responsables, a ver qué podemos hacer y tal, porque era muy claro que yo no podía prepararme, yo estaba ya muy mal. Entonces ellos hablaban y dicen, vale, puedes entrar, pero
aquí hay algunas reglas que mi amigo no me ha dicho. Que en vez de decir, aquí no se fuma, no se bebe, no hay tele, no hay radio, no hay periódicos, no puedes llamar a tu casa, no puedes salir cuando quieres, no hay chicas. Y digo, oh, ¿qué hay? Vamos. No hay nada, vamos. Y como estuvimos, ya verás, cuando vamos a ir justo enfrente de Monte de la Aparición, chico estaba así y me dice, aquí está Virgen. Y yo mirando, le digo, joder, ¿dónde ha venido? ¿Qué me está hablando este? ¿Qué Virgen? ¿Qué? Ha gastado todo el dinero, no puedo volver a casa, este me está hablando de Virgen, no sé, no hay esto, no hay otro. Digo, vale, voy a aguantar un mes, esa era mi idea. Y luego viene un tío, era así pequeñito, y otro dice, mira, esto es tu ángel de la guarda. Yo digo, ¿ángel de qué? Dice, ángel de la guarda. Yo os digo una cosa, yo creo, más grande milagro que la aparición de la Virgen, es que yo no ha matado a mi ángel. Eso es un milagro auténtico. Era un tío tan pesado, la mataron, vamos. Pero va bien. Y luego, ¿por qué? ¿Qué pasa? Ángel de la Guarda está contigo 24 horas. E incluso 2 meses. Entonces yo estaba acostumbrado, mis padres me preguntan, ¿dónde vas? Y yo cierro la puerta, ¿qué te interesa dónde voy? Me voy. Ese tío estaba conmigo, son camas literas. Él dormía abajo y yo arriba. Se bajaba yo por arriba, él escuchaba, ¿dónde vas? Comiendo a mi lado, rezando a mi lado, trabajando a mi lado. Cuando iba al baño, él iba conmigo. Y me esperaba a la puerta, eso es verdad. Me esperaba a la puerta para matarlo. Y además me dice, aquí se besa, hay un programa, se besan 3 rosarios. Yo nunca en mi vida no he oído una oración. Nunca he oído qué es, no sabía qué es rosario, pero sabía que es oración para abuelas y para sacerdotes. Yo digo, yo no quiero, vamos, ni ser sacerdote, no soy una abuela, a mí oración no me interesa. Y ellos me decían, vale, vale, no hay ningún problema. Dice, tú por la mañana, cuando te levantas con tu ángel de la guarda, vais directamente a trabajar. Yo digo, fenomenal, yo no tengo problema a trabajar. Y yo cuando he venido era 27 de octubre. Entonces, 28 de octubre, aquí como veis, un clima un poco distinto de España. Y ese 28 de octubre tenía una suerte que viene un viento, pero tan frío, se llama Bora, muy característico, que habéis visto esta montaña con nieve, que viene desde montaña. Puedes poner lo que quieres, tienda de bolsa, un frío tremendo. 6 de la mañana, porque se levanta a las 6 de la mañana, 6 de la madrugada. Un frío. Todo el mundo va en capilla, nosotros con una pala trabajando, noche todavía. Yo mirando esta capilla, veo cristales que están, veo que dentro está calientito. No, después de 10 minutos, digo, tío, mejor que vamos a empezar. No, era para entrar y que vamos un poco calentado, ¿no? Entonces ahí era un shock para mí, porque entro a esta capilla, veo 80 tíos, arrodillados, adelante de un disco blanco, así como locos. Así, uno dice, Ave María, todo eso, Santa María. Y más como de comunidad italiana, se ve esa italiana. Entonces yo he visto estas películas, ángeles y demonios, cosa esta, latín. Digo, madre mía, esto es una secta. No, la verdad. Luego, no sé si te da la posibilidad, ahí verás en capilla que entramos, seguro que vamos a entrar en capilla. Hay un altar de piedra precioso. Y yo estaba ahí delante de este altar, digo, madre mía, aquí seguro. Esa película se me dijo aquí, digo, vamos. Entonces todo el tiempo a rodillas yo mirando con un horror, todo el mundo así a disco blanco, Ave María, Santa María, madre mía, ¿qué es eso? Y demás. Que luego yo no entendí, luego después he entendido que son 5 misterios y tal, luego después de cada misterio, aquí era una canción, que decía un rosario, media hora larga, rodillas, vamos, y era solo levantar, va bien, a un momento empieza a levantarse todos, yo veo, va bien, no hay sangre, bien, hemos mandado bien, empezamos a salir fuera, y todo el mundo empieza a acercarse a mí.
Hombre, che ta, dai, aguantata! Perché io già tenia i crisi di abstinenza e... Aguantata, sai, che bien! E come locos, di una sorrisa oreja a oreja, ¿verdad? Io dico, c'è tutto il mondo, che passa qui? Io les dico una cosa, questi chicos mi parecían locos. E può essere che erano locos. Però era una cosa che io non potevo negare. Stavano felici. Pero sobre todo una cosa que me ha tocado, porque hasta este momento yo estuve con la gente que tenía oscuridad en los ojos. Mas esos chicos tenían luz en los ojos. Que a mí me tocó. Me tocó esta luz porque veía que es algo distinto. Algo... Sí, son locos, pero son felices. Y yo ya que yo no quería vivir. O sea, era como una envidia sana. Era como una cosa, a ver, entonces yo en esta capilla, va bien, después de unos días empezó, digo, va bien, mejor ir a rezar ahí y no ir a trabajar y tal. Como lo ha dicho, después empezó a entender cinco misterios, tal. Luego cuando llegaba tercer misterio, digo, metad, vamos a aguantar otra metad, aguantar, después de un tiempo te acostumbras, ¿no? Y luego digo, a ver, puede ser que este Dios existe. Entonces, a mí era muy aburrido esto, Ave María Santa María. Voy a hablar con él. Entonces, yo empecé a conversar con él. Yo os digo, esto era año 2003. Hasta hoy, yo nunca he visto nada sobrenatural. Nunca he visto Jesús, nunca he visto Virgen. Pero mi vida empieza a cambiar ahí. Adelante mi disco. Empiezan a pasar cosas que no sé, yo cada vez que salía de esta capilla, como que no sé cómo explicar, como que tomaba dos Red Bull. Es que, no sé cómo explicar, yo no tenía ganas de vivir, pero cada vez que salía de esta capilla, como un pelín, ¿sabes? Me sentía más vivo, me sentía más ganas de vivir. Una cosa. Que sí, que todos los problemas existen todavía, no es que pasaba un milagro, no, no, pero algo que me daba la fuerza, algo que me daba la gana de vivir, algo que me volvía a esta gana de vivir, una cosa curiosa. Y luego, gracias a Disco Blanco, no maté a mi ángel de la guardia. Yo digo un ejemplo que me gusta contar muchas veces, porque justo ahí son tres rosarios, y son campana que te llama y rezar rosarios, ¿no? Y me recuerdo una vez, porque Ángel de la Guarda está contigo, entonces, vamos, a inicio te escucha todos tus problemas, todas tus cosas, y luego poco a poco empieza a decirte cosas que ves sobre ti. Que tío, es un poco egoísta, ¿eh? Es un poco vago, ¿eh? Y poco a poco empieza a decirte cosas. Pero, joder, que dice que quiere ser tu amigo, un amigo no me dice esas cosas. Todo lo contrario, primer verdadero amigo en mi vida, primera persona que no tenía miedo de decir mi verdad en los ojos, ¿no? Entonces eran días, yo digo, una vez justo me recuerdo de esa situación que me decía, mira, eres un egoísta, ¿va qué? Mira cómo, y en ese momento, campana para ir a rezar rosario, y yo súper enfadado, entro ahí, boom, y boom, mira qué cabrón. Que me ha dicho que mira cómo él está. ¿Sabes cuando estás enfadado con alguien? Cabeza cuando empieza pa, 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 pa. Primer misterio, segundo. A ver, ahí a cuarto misterio empiezo a pensar qué me ha dicho. A ver, me ha dicho que soy egoísta, pero ¿para qué? Hoy durante comida ha puesto agua a mí. No he pedido a mis hermanos, pero vamos, una tontería. O cuando era marienda, él le dio, hemos venido, eran dos manzanas, pequeña y grande, como soy más grande, por supuesto. Entonces él me decía, ah, ¿cómo coge? Y luego yo, bien, me dice, tío, si tú vienes, ¿qué coges? Y él me dice, pequeña. Digo, perfecto, te lo ha dejado, vamos a dar. Era como poner gasolina en el fuego. Entonces, a quinto misterio digo, puede ser que soy un poco egoísta, mas esto era verdadero milagro, mas verdadero milagro de Disco Blanco, del Señor
que empieza un poco a cambiar este corazón. Que salgo fuera y lo digo, perdón, tienes razón, soy egoísta. Y luego, no sé, o sea, empiezo a entender un poco, no entender, empiezo un poco, poco a poco, muy poco a poco, pero enamorarme en esta vida de comunidad. Luego os conto una anécdota más. ¿Tenemos tiempo? ¿Tenés sueño? Sí. ¿Puedo? Oh, no, no, sí. Yo, no sé, versión extendida. O... Entonces, yo os digo a mí una cosa que de verdad yo creo que ahí empezó un cambio bastante fuerte. Un día era una furgoneta destruida, aquí justo al cenáculo. Entonces, era un chico que, vamos, va bien, yo era, no pregunto nada, veo tal, yo digo, madre mía, una furgoneta de 20.000 euros destruida. Y cuando ver por la noche, estamos cenando, todos estuvimos cenando juntos, fuimos 80. Y de repente un chico se levanta y dice, quiero pedir perdón porque 8 días conducía muy rápido, salí de la carretera, me estampó contra un árbol. Y yo digo, perdón, a ver, digo, seguro ahora se dan flagelaciones, algo interesante, ¿verdad? Una cárcel, ¿no? Yo he destruido una furgoneta de 20.000 euros. En mi vida funciona así, era funcionada así. Haces algo mal, son castigos. Haces algo bien, son premios. Y vida funciona así. Y a ver qué pasa con ese que ha destruido eso. Él se levantaba y dice, quiero pedir perdón. Todo el mundo decía, gracias. No pasó nada. Luego, como digo, como eres nuevo, solo observas, no preguntas nada. Día siguiente, se levanta otro y dice, 8 días cuando trabajaba solo, no sé, con una pala, usado mucha fuerza, roto pala. Y digo, qué tonto, o sea, no estaba nadie, escondes pala y ya está. Tienes que decir que has roto una pala, ¿no? Quiero pedir perdón. Y todo el mundo dice, gracias. Y Dios se siente, yo me acuerdo que yo miraba cara de este chico, que tenía una sonrisa, y estaba hablando ahí con chicos. Creo que es más grande don que comunidad me ha dado, poder mirarme a los ojos. Esos chicos eran libres. Única cosa que te hace libre es verdad. Yo cuando veo a mi madre por primera vez después de 8 meses, ella cuando me ve se pone a llorar. Mira, yo ahora tengo unos 105 kilos más o menos. Entonces en esa época, cuando entré en el Senado tenía 70. Era muerto por dentro y casi por fuera. Entonces cuando mi madre me ve, yo ya engordó un poco, estaba bien y tal. Y ella cuando me veo, yo empiezo a hablar con ella, ella se pone a llorar. Yo digo, pero ¿por qué lloras? O sea, mira, o sea, estoy bien. O sea, dice, después de 10 años, cuando hablas, me miras en los ojos. Es una cosa que, yo no tenía idea. Es una cosa que yo creo que está dentro, que la podemos llamar conciencia o como quieres que es Dios vivo, que está de que no te deja mirar en los ojos. Y yo espero que este don no voy a perder nunca. Entonces, yo poco a poco empiezo a entender amistad verdadera, libertad verdadera, porque yo ahí digo, no quiero decir mentiras más, quiero sentirme libre, quiero ser libre. Amistad verdadera, libertad verdadera. Y algo que me da la fuerza, algo que me llena, ¿no? Mi disco blanco. Una cosa. Todas las cosas que buscaba por la calle eran cosas equivocadas, pero fin era esto, tener un amigo, ser libre y sentirme bien, ¿no? Empecé a enamorarme en la comunidad San Ángel, poco a poco, pero muy poco a poco. Va bien, a inicio, yo lo he dicho, voy a estar un mes, pasa de 27 de octubre a 27 de noviembre, entonces empieza a llegar miedo. Digo, ¿cómo voy ahora? Fuera, digo, espero primavera. Hasta que llega primavera y luego, ¿sabes? Entonces, en esa época empiezan a pasar estas cosas que empiezan a tocarme. Luego digo, vale, me voy a quedar un tiempo, no voy a pensar a tiempo. ¿Cuánto tiempo me quedo? Me quedo. Entonces,
Al final me toca estar a esta casa que comienza en Ácolo aquí a Medjugorje. Estuve 2 años. Entendí todo. Entonces subíamos enfermos a Monte de la Aparición, Monte de la Cruz, testimonios para peregrinos que venían por todo el mundo, vamos, ángeles de madre, vida y tal. Pero ¿qué pasa? Gracias a Dios que Comunidad Senaco está, no está llevada por madre de vida, literalmente, está llevada por Espíritu Santo a través de madre de vida. Entonces, son 70 casas en todo el mundo. Esos días vais a ir a la comunidad, vais a entender. Es una comunidad con una mojada abierta para unos drogadictos al final, para chicos que han perdido, vamos, una dirección en la vida. Que no solo pueden ser los drogadictos, pueden venir chicos de todo tipo. Y hay 70 casas en todo el mundo. Pero después de un tiempo, cuando estás en una casa, te cambian casa. Entonces, como digo, gracias al Espíritu Santo, a mí me dicen, da esta casa, porque, y luego, ¿qué es importante? Cada comunidad cenáculo vive da providencia. Quiere decir, no se compra nada. Lo que peregrinos llevan, algo que padres y chicos ayudan, pero no hay ninguna obligación, ninguna cuota y nada, y chicos no compran nada. Entonces, aquí se vive bien, y se vivía bien porque hay apariciones de la Virgen, muchos peregrinos, mucha gente que viene a ayudar y tal. Entonces, como lo ha dicho, a mí me cambian casa. Muchas veces esto pasa, tú desayunas y te dicen, mira, después de desayuno, saluda a tus amigos, vas a Polonia, o a Eslovaquia, o Irlanda. Va bien, a mí me han preparado un poco porque me mandaban en Rusia y una casa un poco distinta de esa. Entonces, como lo he dicho, he entendido todo, 2 años de comunidad y tal. Entonces, cuando vengo en Rusia, entiendo que no he entendido nada. Que mi fe no es fe. 2 años viviendo en Medjugorje, cero, nada. Porque venimos a una casa que era un bosque. Estuvimos nosotros 6, eran 2 chicos de Italia, 2 chicos de Croacia, 1 chico de Macedonia y yo. A casa no hemos tenido agua, muchas veces no hemos tenido comida. Más grande providencia eran nuestras manos, lo que se seminaba en el huerto, eso se comía. Pero otro problema es ahí, que nieve llega a 1 de octubre y se va a 1 de mayo. Azúcar cuando llegaba, esto era premio, llegaba a veces 1 kilo de azúcar cada 2 meses. Entonces cuando pones en el café azúcar, vamos, una cucharita, pero nada, de montaña, vamos. Empiezas a apreciar cosas y os digo sinceramente, yo me creía valiente, yo ahí he llorado, ma no como un niño, he llorado como una niña, ¿eh? Pero cada vez escapando adelante del Señor y solo pidiendo que me da la fuerza a aguantar, mas solo aguantar esto. Entonces Dios estaba con nosotros ahí. Primera cosa que nosotros 6 estuvimos solos ahí, entonces estuvimos todos muy cabezotas. Yo, eran días que nadie hablaba con nadie, yo ahí pensaba aquí, va a caer alguien muerto, vamos a hacer una cosa, vamos. Y Dios ha estado entre nosotros. Algunos de nosotros somos hoy padres de la familia, incluso un chico hoy es sacerdote de la comunidad Senaco, Don Marco, que es ahí, ha sentido su vocación. Yo os cuento 2 anécdotas que a mí me han tocado mucho. Era una de agua, que va bien, no hemos tenido agua. Esto era como una casa a una colina y bajo era un fonte. Y hemos tenido una bomba que tiraba agua en casa, ¿vale? Eso era como un puente. ¿Qué pasa? Que llega 4 de enero, temperatura baja a bajo cero, y cuando temperatura baja a era 20, 25 bajo cero, bomba se rompe. Entonces, y era un sistema muy ruso. Yo digo, porque era una casa que abajo de casa, en el sótano, tenía 2 bidones de 2.000 litros de agua, que esta bomba tiraba agua ahí, y luego 1 bidón encima de casa, de abajo se tiraba arriba,
en un bidón de 1000 litros que estaba encima, y luego tenías agua en casa con una caída libre. Un sistema muy ruso, pero funcionaba, la verdad, era una pasada. Entonces esta bomba que tiraba de ahí se rompe. Entonces decimos, era 4 de enero, 7 de enero es Navidad ortodoxa. Y nosotros ahí hemos tenido sacerdotes ortodoxos, monjas, amigos que venían para la fiesta a casa. Decimos, no tenemos agua, ¿qué hacemos? Ah, vale, cogemos agua con mano y llenamos esto abajo con mano. O sea, 4 veces después del desayuno, 4 veces después de la comida, cada uno 20 litros. Y así hacemos, pero 400 metros abajo, 400 metros arriba. Son unos 20, 25 minutos, una vuelta. 4 vueltas después del desayuno, 4 vueltas después de la comida. Hemos dicho, porque cuando llevamos bomba que nos reparan, dicen, mira, 3, 4 días y lo reparamos, pero después de la fiesta. Al final de esos 3, 4 días, se convierten en 4 meses. Nosotros llevando agua todos los días. Temperatura baja a 40 bajo cero. Y hoy eso cuando hablo y cuando digo, tío, ¿qué estás hablando? 40 bajo cero. Más frío día, 41 o 42 bajo cero. Vale, es verdad, un frío distinto de este de España, un frío seco, pero 40 bajo cero, seco, húmedo, es frío, vamos, muy frío. Y nosotros llevando agua. Vale, entonces, es una experiencia muy fuerte, un sacrificio muy fuerte que nos unió muchísimo. ¿Qué pasa? Pasa 4 meses. Si os ha dicho allí, más grande providencia era nuestras manos. Lo que seminas en el huerto, esto comes. ¿Qué pasa? Que huerto ahí funciona así que a mayo, ahí fin de abril, mayo, y tienes que preparar huerto y luego necesitas agua para huerto. Y son típicos, no sé, calabacines, cosas que crecen rápido, que tienes que recoger, luego poner en congelador para tener de comer. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros llevamos agua, pero no nos han reparado la bomba y cuando llega Semana Santa, justo, nosotros llamamos Padre Estefan, era abril, que es responsable de la comunidad. Le decimos, Padre, es imposible esto hacer porque luego nos necesitamos agua para huerto, no podemos llevar agua con mano. Y él dice, vale, buscar ahí una empresa que os hace un pozo. Y nosotros somos, podemos apagar un poco, porque hace calor, ¿no? Guillermo, ¿puedes solo apagar esto? ¿Dónde está esta? Porque yo no sé si soy yo que hablo y me hago ya, vamos. Entonces, él dice, no hay ningún problema. Entonces, buscáis una empresa que os hace. Era Viernes Santo. A Viernes Santo empieza Novena de la Misericordia. Y también os recuerdo, y si quedáis, vamos a empezar junto a rezar, luego lo vais a terminar a vuestra casa. Empieza a Viernes de la Misericordia, Viernes Santo, y se termina siguiente domingo de Pascua, que es Domingo de la Misericordia. Nosotros hemos llevado, rezado estos 9 días, hemos encontrado una empresa, Domingo de Misericordia, llamado Padre Stefano. Padre, hemos encontrado todo, mira, sabe, todo entusiasmado. Yo, sí. Ma, ¿sabes estas tuberías? Yo, sí. Ma, ¿cuánto dinero esto cuesta? No sé, ¿sabes? 5.000 euros. Yo, continuar a llevar agua, ¿qué 5.000 euros? Y era un bajón, normal, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer? Han pasado, no sé si media hora o 2 horas, nos llama Padre Stefano, una voz que tembla. Porque, como lo ha dicho, en todo el mundo existen muchas casas y hay algunas que están mejor o a lugares donde gente ayuda más. Por ejemplo, en casa de Austria está a diócesis de Cardinal Schottbord, donde hay gente que está muy bien económicamente y ayuda mucho a la comunidad. Y justo este día ha venido un tío ahí, un hombre, ha dejado un sobre y ha dejado como una ayuda para la comunidad. Como a chicos no falta nada, ha llamado casa madre a preguntar a qué casa necesita ayuda. ¿Sabéis cuánto era en sobre? 5.000. Para mí era señal que Dios existe. Que Dios existe, porque a mí catequesis y eso, sí, muy bien. No, yo tengo que tocarte, porque necesito tocarte.
Y para mí esto era señal que Dios existe, pero al mismo tiempo que no es un Santa Claus que regala cositas. 4 meses llevando algo. Pero lo hemos necesitado para hacer esta amistad entre nosotros. Yo empiezo a creer ahí, cuando empiezo a ver Dios vivo, que hace cosas, que hace milagros verdaderos. Para mí, esto era un milagro. Y luego os cuento otra cosa, es mi carne. Porque ahí, cuando hemos llegado, era una celda pequeña. Entonces, pero nosotros, esto donde hemos estado, es una película. Si yo ahora os cuento, esta casa era una película. Porque esto era una finca de un conde que comunistas han conseguido. Lo han cogido, comunistas. De su castillo han hecho hospital de enfermos mentales. Es una película. Entonces tú cuando vas ahí, son estos árboles, esos dos, tres kilómetros de árboles grandes al lado, y tú vienes a castillo. Ese castillo es una cosa que casi se cae, y ahí eran unos 100 personas, enfermos mentales, diestros que se tenían que llevar con llave, hasta esos media abiertos. Y luego alguna casa de esta finca enorme, como un pequeño pueblo. Estas casas eran prácticamente trabajadores de hospital, que luego no estaba seguro si son de hospital o son trabajadores, porque hay también mucho problema de alcohol y tal. Y en este pueblo muy interesante, casa de Senaco, que un sacerdote ha conseguido un terreno, ha construido una casa y regalado a Senaco. Un ambiente, vamos, de película, pero de verdad. Entonces, ¿qué pasa? Hemos tenido nuestra celda pequeña y luego, cuando el cerdo se ha hecho grande, la llevamos, nuestra celda, a hacer amistad con cerdo de chicos de hospital, que han tenido también. Ellos hacen amistad. Yo voy a hablar como no hablo bien español para no equivocarme. Entonces, hemos tenido pequeños cerdos. Yo era madrona, de celda, dormía con él, hemos tenido pequeños cerdos y muy bien. Estuvimos todos chicos de ciudades. Entonces, todas las cosas, hemos visto, también vaca, hemos tenido un hombre, nos regalaba vaca, esto era muy curioso, Marco, justo que hoy es sacerdote, yo vamos a comprar vaca, él ha pagado vaca y vais a elegir vaca. Yo he visto vaca, Milka, esa chocolate, no sé, vamos a ver, compramos vaca, entonces entraba un establo, 30 vacas, ¿no? Y mujer dice, elegir. Nosotros miramos, mira esta, qué buenos colores, que soy yo, yo estoy mirando colores, qué bonita, digo, vaca. Y me recuerdo, yo era una de verdad muy buena, blanca, con manchas, tal. Y yo digo, mira esa. Y además me pregunta, digo, ¿cómo se llama? Mi mujer me responde, dice Aurora. Y yo digo, esta, tío. Marco me estaba mirando y dice, pero tío, ¿por qué esta? Digo, mira, tío, esto es un señal, mi madre se llama así. Esto es un señal, digo. Así se llama mi madre, digo, esta. Y así hemos tenido nuestra vaca y luego cerdos, hemos tenido pequeños, y luego los das a comer, fenomenal, luego se convierten en grandes y luego tenemos que matar un cerdo. ¿Cómo se mata un cerdo? Todos vamos a limpiar, dar a comer bien, entonces llamamos una casa a Croacia que han tenido cerdo, preguntar cómo se mata un cerdo. Y nos explican, dice, mira, un cuchillo bien largo, a parte izquierda, tienes que buscar, cuando encuentras la arteria, te va a salir bastante. Entonces yo estoy escribiendo cómo se abre y todo. Entonces, primer cerdo vamos a matar, nosotros 6. Era todo nieve. Oh, una película de horror. Sangre por todo lado. Luego ahí atrás tienes que coger solo una pierna con otra pierna que pompa sangre. Ese chico, y además más pequeño, coge ahí, parecía una bandera. Y además uno muy, muy fibroso que lo dejaba ahí, pero se lo hacía así. 8 vomitando, vamos ahí. O sea, sangre por todo lado. Un horror, un horror. Pero bien, ya después de segundo. Hemos entendido cómo se hace, hemos construido una casita para ahumar carne, hemos hecho nuestros salsichones, cosas, y hemos empezado a hacer todo. Obispo de Moscú venía con nosotros. Y siempre tío preguntaba, ¿y salsichones tenéis? Y este viene por salsichones. Era Don Paolo Pezzi, creo que día de hoy todavía, obispo de Moscú,
Don Paolo Pezzi era un italiano, obispo di Moscú, e veniva con sei idiotas in un bosco a celebrare misa una vez a mes con una chitarra e comendo salsicciones. Entonces, muy bien, ¿qué pasa? Viene Navidad, 23 de diciembre, rezamos rosario por la mañana, termina rosario, estaba abierto disco blanco, y uno de nosotros dice, chicos, me ha llegado una cosa, además muy, muy profundo, dice, nosotros estamos mal, pero estos chicos de verdad están mal. Porque nosotros ya ahí hemos tenido nuestra carne, verdura, ya hemos estado un poco, hemos tenido comida. Dice, ¿qué pensáis que regalamos carne a chicos de hospital? Y nosotros todos... Después de un año de luchar, por fin tenemos comida, y se dice que regalamos carne. ¿No? Lo ha dicho delante del Santísimo, ahora ¿qué va a decir? No. Vamos ahí mirando, vale, regalamos carne, vamos ahí, directora no se lo cree, ahí un día entero pensando, ¿y qué? ¿Y por qué? Porque rusos son, tienen que ser, ellos puede ser que he oído a Madre Teresa, pero si tú vienes ahí a hacer algo bien, tiene que ser por algo, porque ellos no están acostumbrados que alguien hace algo bien por gratuito, eso no existe. Con nosotros venía, cada viernes hemos tenido policía secreta rusa comiendo con nosotros. No, vamos, eso era normal. Incluso colaborábamos en muchos proyectos, tuvimos en Duma dar testimonios a Parlamento de Rusia, a personas primeras de Putin, que ha fundado un grupo que se llamaba Narco Control, con cual nos organizaban testimonios por universidades, cosas, luego nos decía, pero no habláis mucho de Dios. Sí, sí. No hablo bien ruso, porque además nosotros fuimos a nuestra, vamos. Pero vamos bien todo. Entonces regalamos toda esta carne, vaciamos dos congeladores, esto era 23 de diciembre, 24 de diciembre, por la noche, preparando pasta con tomate. Entonces, nuestra casa era la última de ese pueblo. A las 6:30 de la tarde llega un camión. Nosotros salimos fuera y tal, y nos dice, mira, sale un chico y dice, me manda Pamela. ¿Quién es Pamela? Pamela es una chica italiana que tiene una industria de carne en Moscú, conoce muy bien Madre Vida y ha decidido regalar 100 kilos de carne para y nosotros hemos vaciado. Nosotros, señores, Dios existe. Cuando estás listo a dar, te da, porque chubetones que han llegado, ahora mucho mejor. Porque te da mucho mejor. Te da mucho mejor. Y mucho más. Entonces, yo creo, yo al final estuve 2 años y medio en Rusia. Estuve venido ahí para estar 1 año. Entonces, a comisario de 1 año, estaba ahí 1 año prácticamente, Comunidad Cenáculo te propone 3 años, y entonces ya ha hecho mis 3 años, quería salir, ha hecho mi proyecto, mi castillo en la cabeza, que quiero una familia, quiero tal, y luego un día llama, suena el teléfono, era Madre Elvira, y él nos pregunta, hola chicos, ¿qué tal ahí? ¿Hace frío? Nosotros, sí, hace frío, ¡qué bien! ¡Frío conserva! ¡Os vais a quedar guapos cuando volvéis! ¡Os quedáis 1 año más! Solo mi castillo hace eso. Por supuesto que puedes decir y puedo decir que no. Pero te pide vida, te pide mujer que te ha dado la vida 8 veces. ¿Más cómo voy a decir no? Yo a primera he dicho, sí, me quedo 1 año más. Al final me quedo 2 años y medio, en total. Después de eso, vuelvo a Medjugorje. Siempre con esta idea, que voy a salir de la comunidad Senaco. Entonces, cuando vuelvo a Medjugorje, vuelvo 12 de junio. 25 de junio es aniversario de apariciones. Vale, esto era el 27º aniversario. Entonces, vuelvo aquí a Medjugorje, 12 de junio, a lo mejor 15 de junio, ya viene Madre Elvira.
e a me comunità mi dà don más grande che può essere. Sta a servizio di Madre Elvira 24 ore. Dì a Dio, Madre Elvira è viva e hai una abuela muy enferma che non habla más, lo stanno cuidando. Io tenía esta suerte che conocerla quando todavía era una madre, y más una madre exigente. Entonces a me mi dan estar con ella. Yo como recién llegado de Rusia, Rusia era como una cosa, una misión. Entonces mi dan estar con ella. Yo estaba ahí. Estar con Madre Elvira es un don enorme. Es una santa. Pero también te hace una cabeza así. Porque vamos, es una mojita así con corazón así, que da un fuego. Si tú caminas, ¿por qué caminas? Si tú toses así, no pones mano así, pone así, te hace una catacresis. Yo me acuerdo muy bien, estuve con ella y era un niño así como Rafa, y era una chica de cenáculo. Y así caminando con chico, y vamos, el niño corre, se cae, ¡pam! Y chica empieza a correr levantado. Madre. ¿Qué haces? Va, déjalo que se levanta solo. ¿Sabes cuánta caída en la vida son? Tú no vas a estar ahí levantado. Va, déjalo que llora, que pulmones se abren. Tú tienes vergüenza de que llora. Sí que todo quería levantarlo. Mal de preocupada. Pero no sé cómo explicar. A mí me han tocado esas. Me han echado en el corazón. Yo os digo, o sea, vamos. Mis canariones saben, yo a parroquia de Canarias, luego cuando mi hijo tenía así, era un poco más grande de edad, me acuerdo un domingo llena parroquia y él corre, corre en medio, ¡pam! Se cae, y yo me quedo mirando, y él llorando, yo mirándolo, toda iglesia, ¡qué mal padre! Cantando todas esas, ¿por qué ha creído a palabras y mal de vida? 100%, 100%. Entonces ella cuando viene, yo estoy con ella, la primera cosa me pregunta, ¿y tú qué vas a hacer ahora? Después de Rusia, ya casi 5 años de comunidad. Yo digo, mira, yo quiero salir a hacer una vida afuera, porque la comunidad te deja vivir. ¿Quieres consagrarte? ¿Quieres quedarte en comunidad? ¿Qué, lo que quieres? Lo que Dios ha puesto en tu corazón. Yo digo, mira, yo quiero salir a hacer una familia española, no familia española, perdón, una familia fuera, una familia cristiana fuera de Cenáculo. Y ella dice, bien, vamos a rezar virgen, que tío abre un camino, porque ha estado en un bosque, vamos. Entonces, sí. Entonces, muy bien. Entonces, yo mientras estaba con ella, yo estaba 24 horas con ella, vamos, todo el día. Y por la tarde ella un ratito iba a descansar y un día me dice, mira, ha llegado un grupo de españoles, ¿puedes dar testimonio? Y yo digo, sí, fenomenal, vamos. Entonces yo entro en esta sala y era una sala llena de gente. Mayor parte era juventud acumulada, eran mayorcitos todos, pero vamos, a suelo estaba sentada una chica muy guapa, vamos. Entonces yo cuando entro con el bombero, vamos, después de 2 años de bosque, ahí veo una chica guapa y empiezo a dar testimonio para ella, no para el grupo, mirando a ella y tal. Y además tú notas cuando una chica te mira de una manera un poco distinta, vamos. Entonces yo hablando todo muy bien. Yo notavo ese mi ego super satisfecho, ¿no? Super bien, y va bien. Termina el testimonio, ella se levanta, se acerca y me dice gracias. Yo digo gracias, pero ya, yo sabía, va bien, ese momento donde mi ego está satisfecho, pero ahí termina. Porque yo me quedo entre montes y ella vuelve en España ahí, ¿no? Y nada, yo voy ya corriendo para Madre Elvira, pasan 2 días, ya veráis, ahí a Cenáculo hay una tienda. Donde el chico que trabajaba a la tienda me viene y me dice, mira, hay una carta para ti. Y me dice de un sacerdote de Rusia. Dice, te lo ha dejado a la despacho, a la oficina. Y yo como chico veterano ya tenía llave de ahí de despacho, porque cuando te llega una carta personal a la comunidad no te lo dan. Primero tienen que controlar, chicos responsables, porque muchas veces cartas personales te pueden dañar en tu camino y tal. Pero como era de un sacerdote, que era padre Gustavo, yo pensaba, padre Gustavo era un argentino de Moscú que nos ayudaba mucho,
Dico, e se è sicuro me voy, io apro la carta e veo in spagnolo. Dico, però che passare se Gustavo, él sabe che io non hablo español, o sea, però entendía algo e mi do cuenta che non è padre Gustavo, che è questa chica di testimonio. Di más, vamos, era una carta muy sencilla, me gustó tu testimonio, me gustaría quedarme en contacto contigo. Y di más, ella tenía una cinta del Pilar verde, ¿no? Y ella se daba cuenta que yo cuando hablaba yo me fijaba, porque nunca he visto esta cinta del Pilar y entendía que es algo de la Virgen y me fijaba en esta cinta, esa así, pero era verde. Y ella, y era una cinta perfumada. Ella dice que no, pero sí era perfumada. Vamos a ver. Me lo dejó esta cinta para entender quién es y tal, estas cosas de chicas, ¿no? Entonces era una carta muy bonita, vamos. Pero yo estoy a fin de mi camino, es una loca que ha venido aquí a pedir virgen un chico, seguro que ahora ve chicos por todos lados. Entonces me quedo con la cinta, rompo la carta e la tiro nella basura. Otra vez mi ego super satisfecho, pero vamos, esto no vamos a dar importancia. Pasan unos días más, llega aniversario de apariciones. Cuando hay una aparición pública, era con vidente Iván en el monte de la aparición. A Medjugorje creo que estaban a monte y en este momento estaban 10.000 personas. Yo en ese momento estaba con Madre Elvira preparando la cena. Y esta aparición es a las 9:30 de la noche. Entonces era más o menos, ya ahí 8:30, 9:15, yo con Madre Elvira preparando comida y ella me mira y me dice, mira, ahora vete al monte y pide Virgen qué tienes que hacer con tu vida. Entonces yo rápido termino cena, empiezo a correr. Me acuerdo que creo que era hoy que es marido de Maya, nuestra guía, él venía conmigo, porque es un chico de Senaco, venía conmigo nosotros dos corriendo porque se acercaba un momento de aparición y chicos de Senaco están justo donde está estatua de Virgen María, arriba en el monte, están ahí con vidente cantando, pero 10.000 personas, entonces yo tenía que pasar todas para venir justo a la estatua. Y justo vengo ahí a estatua, me pongo a rodillas y hago una oración espontánea, madre, tú ya sabes todo, conoces mi corazón, sabes que quiero, tú solo dime qué tengo que hacer. Y como lo digo, eso me giro y toda esa mar de gente, ni más, era ya bastante oscuro, veo una cara que sonríe y me saluda así. Entonces era muy raro porque era bastante lejos, no se veía bien, pero en mi corazón sabía que esto era la misma chica de carta, misma de este testimonio. Entonces la miro, miro a la Virgen y digo, a ver, ¿qué quieres decir? ¿No? Era una cosa muy, va bien, me siento así, ya tenía mi aparición, no me ha dado cuenta ni vidente Iván, ni gente mirándonos todo el tiempo, sonriendo. Termina la aparición, todos nos levantamos, ella se levanta, me ha escrito una carta y estaba esperando que me acerque. Entonces yo nunca he tenido problema de acercarme a una chica, pero en este momento yo la miro, miro a la Virgen y digo a la Virgen, mira, si tú crees que esta chica es esta justa, tú vas a encontrar la manera y me voy. No me acerco, no la saludo, no la digo nada. Empiezo a bajar y es verdad, a mitad de monte como que alguien me tira a pie, pero tonto, ¿qué haces? O sea, al menos gracias por la carta, al menos algo. No, nada, ya era tarde, 10.000 personas. Y yo un poco volviendo sin entender qué estaba pasando. Vamos, un poco incomunidad, pero ¿qué ha hecho? Vamos a ver, va bien, has tenido tus 3 minutos que no has usado. Ya está. Va bien, días pasan, yo me acuerdo de ella a veces, rezo por ella. Pasa casi un mes. A mitad de julio, tengo suerte que todos responsables de casa se van a una peregrinación a Lourdes. Nos quedamos nosotros unos veteranos, como vamos responsables aquí a casa. Y mi mejor amigo, hoy padrino,
también de Esther, de mi hija mayor, Mario, se queda como responsable de cartas. Y Mario y yo, o sea, éramos mejor amigos, hemos estado juntos, estuvimos juntos 2 años aquí, él se va en Italia, yo en Rusia, y luego nos reunimos otra vez. Y una mañana estamos al baño y yo mirando, ¿sabes que no conoces a alguien cómo respira? O sea, si yo digo, tío, ¿qué pasa? Él dice, nada. Yo digo, mira, si a mí me llega una carta, tú me lo das, ¿no? Él estaba en silencio. Y yo digo, mira, no te voy a dejar comer ni dormir hasta que no me das la carta. Evidente, ha llegado otra carta, que era otra carta de Irene, que era una carta escrita a 5 hojas. A español y todas 5 hojas traducidas a croata. Ella ha contratado una agencia de abogados para traducir una carta personal. Es una loca. Yo cuando veo esta carta digo, esta está loca, la verdad. Entonces, pero una carta muy bonita donde ella comparte conmigo su experiencia y esto que ella ha vivido en este momento cuando nos vemos. Esto que ella ha vivido su peregrinación y que me gustó mucho, ¿sabes? Que no era nada. Entonces, pero ¿sabes qué es más fuerte? Que mi amigo Mario sabe que yo cuando entro en cenáculo me dice, Virgen es una madre, puedes pedir todo. Yo digo, todo, dice todo. Yo digo, pero todo, todo, dice todo, todo. Yo digo, muy bien, guapa morena de Islas Tropicales. O sea, carta llega, Islas Canarias. Y Mario estaba, porque él sabía eso era, no era broma, yo de verdad, yo digo, no, me han dicho una, yo de eso una guapa morena, también, no son Islas Tropicales, pero son Islas Canarias, ¿no? Porque el carta ha venido así. Y me dice Mario, vale, ¿ya te vas? ¿O qué? Y yo digo, no, espero ahora otra vez que viene más bebida y que me dice qué tengo que hacer. Esto es mitad de julio, a inicio de agosto, viene otra vez más bebida. Y cuando viene, yo otra vez estoy con ella 24 horas y espero que me pregunte, porque yo estoy con ella. Si ella no me pregunta, yo no puedo hablar de mí. Pero yo como chico veterano tengo que saber cómo viven mis hermanos. Me pregunta, ¿qué tal ese? ¿Qué tal ese? ¿Qué? Pasa un día, 2, 3, 4, pasa una semana, no me pregunta. Y al final, ¿y contigo qué pasa? Y yo digo, mira, esto, y yo me paro en la cabeza, vamos. Dice, qué bien. Dice, vamos a leer esta carta. Entonces yo todo, cojo toda carta, lo leo carta. Dice, qué bien. Dice, ahora vamos a escribir tú y yo una carta. Le digo, perdón, ¿cómo tú y yo? ¿Cómo nosotros? Dice, sí. ¿Sabes qué es curioso? Yo me recuerdo donde lo leo carta. Era una capilla pequeña aquí, capilla del Padre Pío. Yo cuando termino de leer esta carta, ella me mira y me dice, tú vas a ir a España y hacer una bonita familia española. Dios, me recuerdo, salgo de capilla y empiezo a pensar cómo se van a llamar mis hijos. Me ha dicho mal de Elvira, no conocía a mi idea, no conocía a chica, solo ha llegado una carta, pero me ha dicho Elvira que esto, no, ya era una cosa muy fuerte. Entonces escribimos una carta y ella me dice, escribe eso. Yo nunca en mi vida tengo que reconocer, hasta este momento no he escrito una carta de amor. Escribe, pero Elvira, no puedo escribir eso. Escribe, cosas. No sé qué hago 5 años sin comunidad. Ahora he entendido que esperaba que llegas tú. Yo digo, Elvira, no puedo escribir eso. Escribe. Luego yo cuando terminé carta, ella coge carta, esto sí, esto no, me controla todo. Y dice, ahora pone al final una cosa. Yo digo, ¿qué? Si quieres tener algo conmigo, tienes que entrar en comunidad. Dimas, Irene en su carta escrita, una chica universitaria, nunca ha roto un plato, no fuma, no bebe, no, vamos, que tiene esta comunidad. Yo digo, ya está. Pero va bien, como todavía no han llegado chicos responsables, Mario y yo mandamos carta por DHL, posta rápida, y después de unos días, vuelve carta por DHL. Y dice, sí, claro que entro en comunidad. Yo digo, esa está loca. Yo voy, saco la madre Elvira. Digo, Elvira, mira, quiere entrar en comunidad y tal. Y Elvira dice, no hace falta. Yo digo, ¿cómo no hace falta? Dice, no. Ahora va a escribir una carta a mes.
tu a ella e egli a te. Puoi immaginare di oggi WhatsApp, Viber, tutte queste cose. E mi chiedo permesso di scrivere una carta a me. Era un'esperienza molto bonita. E una cosa che io non cambierei, da verdade, era una cosa che io tutte le carte ho scritto davanti al Santissimo. E tutte le sue ho letto. Perché al final io tenía che farmi conoscere una persona. Però vivo in una comunità dove te levantas, rezas, trabajas, comes, rezas e dormes. O sea, poco más. Entonces, però, non tenía che dire che hago, ma che vivo de todo eso che hago. Non sé cómo explicar. E a mí, de verdad, la única cosa che mi podía ayudar a ponerme a rodillas es que el Señor, de verdad, me abre el corazón. E era una cosa muy bonita donde hemos escrito unos 7-8 cartas. Donde nos hemos conocido antes, y además escribes una carta y esperas respuesta un mes, y rezando todos los días. Y era una experiencia muy fuerte y muy buena que yo agradezco, pero vamos, al Señor y a Elvira para eso. Y hemos escrito 7-8 cartas, va bien, ya era claro que luego yo salgo de la comunidad, decido vivir en Chugoye, estaba trabajando aquí por la mañana a un hotel. Por la tarde a pizzería del Hotel Grace, que está enfrente de la iglesia. Mando un email a Irene, empezamos, ahí ya dejamos escribirnos una carta y empezamos a hablar por Skype todos los días. Y también por la mañana se bajaba a hotel, por la tarde pizzería, por la noche hablando con ella por Skype. Yo dormía muy poco, pero estaba muy feliz, la verdad. Después de pocos días ella me dice, ya tengo billete, vengo a Medjugorje otra vez. Ella se viene a una peregrinación 10 días, pasamos juntos 10 días, después de una hora que hemos pasado juntos, yo sabía, con esta chica voy a pasar mi vida, vamos, tenía muy claro. Entonces ella vuelve en España porque era último año de estudios de ingeniería de telecom, ahí a Canarias. Ella vuelve para hacer estudios y tal, va bien, llega otra vez, justo llega Semana Santa, me acuerdo, ella tenía tiempo libre y viene para esta semana, que tenía libre aquí otra vez, y cuando viene esta ya tercera vez yo veo que pasa algo. No os preocupéis, estamos terminando ya. Entonces yo digo, va bien, yo veo que pasa algo. Luego, ¿sabéis cómo somos hombres? Siempre un poco negativos. Yo digo, ¿qué pasa? Porque pensando, chica se ha dado cuenta, esto a distancia muy difícil, no puede funcionar. ¿Qué pasa? Y ella me dice, mira, yo he decidido. Dejo mis maletas aquí, solo tengo que ir a decir a cara a mis padres que vengo a vivir a Medjugorje. Entonces, podéis imaginar vosotros que tenéis hijas. Mami, me he enamorado de un serbio ex drogadicto, dejo todo y vengo a vivir a Bosnia. Los padres estamos encantados. Ella deja todo, viene aquí a Pizzería Grace, donde yo hacía pizzas. Era un puesto libre de lavar platos. Se pone a lavar platos sin hablar una palabra español. Era ya claro que nos casamos. Madre Elvira quería que nos casamos aquí a Medjugorje, pero como somos los dos extranjeros aquí, se tenía que pedir un permiso especial al obispo. Y Elvira decía nada de obispo. A Canarias. Mi soñito empezaba a cumplirse. Nos casamos 27 de diciembre de 2009 a parroquia. Nuestra parroquia del Pino, ahí a Las Palmas, y ella continúa con sus estudios. Yo empiezo a hacer una pizzería, pero gente que ha oído un poco nuestra historia y tal, empieza a llamarnos para organizar peregrinaciones. Entonces, de 2010 empezamos a organizar peregrinaciones, y de este momento empezamos a confiar nuestra vida al Señor. Irene nunca ha trabajado suyo, el primer día nos hemos dedicado plenamente a esto, probar acercar a la Virgen de Medjugorje a toda gente que habla español y todos que hablan español, acercar un poco aquí a Medjugorje. Y Dios no para de sorprendernos, no para de sorprendernos. Una cantidad de bendiciones, somos ya una familia numerosa, muy numerosa, tenemos 4 ángeles al cielo y 3 terremotos con nosotros. Me ha dado todo. Yo lo ha pedido a ver Barça Madrid, lo he visto Barça Madrid. Es una madre, ha pedido todo. Ha pedido una familia, me ha dado una familia. Y eso que os ha dicho, yo soy testigo que misericordia de Dios es inmensa.
porque todo eso que vivo y todo, todas las amistades, todas las cosas, es solo gracias a su misericordia. Es verdad, esto es esto que a veces tenemos que decir sí cuando no lo sentimos, que tenemos que abrir esta puerta cuando es muy difícil abrir, pero Dios bendice estas cosas. Y por eso yo, de verdad, estoy muy agradecido para todo y también para esta experiencia. Estoy agradecido también a vosotros para hacerme vivir también esta experiencia en ese momento especial aquí. Y de verdad, muchísimas gracias por escucharme. No ha pensado hablar tanto.